Con la finalidad de dar certeza y seguridad a las instalaciones educativas y de salud ubicadas en ejidos y comunidades bajo el uso y ocupación del gobierno, este martes se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado de Tabasco. Al encabezar la firma de este convenio, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos aseguró que de esta manera se busca regularizar los inmuebles donde se encuentran planteles educativos y centros de salud conforme a derecho. Lo que hoy firmamos es un esfuerzo conjunto para reafirmar el compromiso que tenemos entre autoridades, brindando bienestar a los ciudadanos. Con la firma de este convenio, le damos certeza y seguridad a los ciudadanos que las instalaciones educativas y de salud ubicadas en ejidos y comunidades bajo el uso o ocupación del gobierno del Estado serán regularizadas conforme a derecho. Este convenio está anclado en la visión y voluntad de la Procuraduría Agraria y las Secretarías de Educación y Salud, generando sinergias para atender las necesidades de los ciudadanos. Son acciones interinstitucionales que permitirán atender e identificar problemáticas muy añejas que por desidia o falta de voluntad y compromiso se dejaron a la deriva, heredando problemáticas a estas dependencias. Al tomar la palabra, el Procurador Agrario Federal, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, recordó que hay 32.000 núcleos ejidales en el país y se trabaja para devolver certeza jurídica a sus propietarios, además de dar autonomía a las localidades. Por ello, creemos muy importante que en la base de este proceso se garanticen las condiciones de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y del desarrollo de los programas gubernamentales que benefician a la población ofreciéndoles mejores condiciones de educación y de salud. Como se ha expresado, para que los recursos estatales lleguen de manera eficiente, honesta y apegada a derecho, se requiere tener la seguridad jurídica de la propiedad donde se realiza la inversión. Acompañaron al gobernador y procurador agrario federal el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jaime Humberto Lastra Bastar, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropesa, entre otras autoridades. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.